Bueno, la comunidad La Calera es una comunidad grande donde vivimos varios compañeras y compañeros indígenas, donde somos agricultores. Tenemos nuestra producción, el maíz, el frijol, las habas, las alberjas y así varias hortalizas también para nuestra alimentación. Sin maíz, o sea, de maíz sacamos una variedad de platos como panes, dulces, así como el mote, chicha, bebidas de dulce, de sal. Entonces ahí cremas, sacamos un montón de cosas entonces para nosotros. Entonces en ese sentido nuestro compromiso de seguirnos alimentando y no depender tanto también del mercado, sino de nuestras propias semillas. Los platos que hoy se preparó es varios platos. El mote casado es el mismo maíz seco, pelado con ceniza. Se cocina a unos 2 horas a 3 horas se cocina. Luego que ya esté cocinado el mote esas horas, se deja remojando el freco. También se pone en el misma olla que está cocinando el mote. Y eso se llama mote casado. Para nosotros el maíz es la base fundamental. Poder ir conservando esto, como decir, enseñar también a los jóvenes, creo que es un compromiso más de nosotros como mujeres adultas que cuidamos la semilla, transmitir a nuestros jóvenes para que eso no se pierda, toda la sabiduría de nuestros abuelos que han sido agricultores y nosotros seguimos siendo, y que los jóvenes no se olviden de dónde comemos y es una comida sana, rica, producida por nuestras propias manos.